El mundo demanda cada vez más carne porcina y esta zona es privilegiada a la hora de dar respuesta a eso. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. Francisco De Marchi es productor porcino y con él vamos a conocer cuáles son los desafíos que tiene el sector frente a lo que están imponiendo las nuevas tecnologías y los avances en genética. Señor productor, utilice la Yocal MG3500 de Agrofarma para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo. Producto con alta concentración de magnesio, además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos. Una solución de laboratorio Agrofarma. El agro ha ido incorporando tecnología en las diferentes áreas y el sector porcino no es ajeno a esto. Hoy vemos de qué manera la producción ha cambiado muchísimo con respecto a lo que se venía haciendo tradicionalmente, buscando no solamente la productividad del sector, sino el bienestar animal que va relacionado con la productividad. Entonces, bueno, hoy vemos cómo se han ido virando de todos estos sistemas a campo, que después viraron a lo que se llama la cama profunda o sistemas mixtos, a lo que son hoy galpones o granjas confinadas, donde esta granja confinada nos permite tomar datos individuales por cada animal, nivel de producción de cada animal, una alimentación especial para cada animal, por cada etapa en la que está pasando ese animal, nos permite tomar índices productivos en las diferentes etapas, mejoró muchísimo el bienestar animal. Pensemos que un animal en cualquier época del año a campo, más allá de las comodidades del momento, hoy ese animal está con condiciones controladas, con lo cual eso conlleva también a que el bienestar mismo del animal lleve a una mejor producción. Esto le ha permitido al productor elevar sus índices, poder controlar lo que no se mide, no se puede mejorar, y esto permite medir un montón de datos. Entonces, bueno, el productor ha ido virando hacia esta nueva forma. Por supuesto que eso también requiere ciertos niveles de inversión. Entonces, bueno, hay productores que han podido ir adaptándose a eso y otros que todavía no han llegado. La producción de cerdo, vemos que a nivel nacional el consumo por persona ha aumentado de carne de cerdo y el mundo está demandando carne de cerdo. Argentina, como un país de producción primaria, tiene mucha demanda de carne y entre eso lo de cerdo se está destacando y está realmente cada vez produciendo más. Hoy vemos que entre el consumo interno y lo que se exporta, no llega el productor porcino a abastecer todo ese mercado, tanto el interno como lo que pide el mundo. Y el mundo va a pedir cada vez más carne de cerdo. Entonces el productor tiene este desafío, ¿no? Y esta nueva visión de realmente adaptarse al cambio, porque el cambio que se viene, por lo que estamos viendo en las tendencias mundiales, es muy bueno. Puntualmente todo lo que es Asia y China y eso sigue demandando alimento y bueno, hacia allá van a ir los granos, van a ir las carnes y bueno, el cerdo no es ajeno a esto. El cerdo, estamos en una zona realmente muy productiva, tenemos el maíz, tenemos todo un montón de indicadores que permiten que la producción de cerdo sea la óptima, tenemos los mercados, tenemos frigoríficos, tenemos un montón de bondades. Bueno, hay que potenciarla porque, como decíamos, poder la producción de cerdo no venía con tanta fuerza porque estábamos enfocados a otra cosa. Hoy el mundo lo está pidiendo, el país también lo está pidiendo, entonces bueno, creo que se vienen muy buenos años o muy buenas perspectivas para la producción de cerdo. Sabemos que Argentina tiene algunas cuestiones complejas, ¿no? Somos un país con algunas limitantes, que es la previsibilidad, ¿no? Estamos en un país donde por ahí las políticas públicas no están del todo claras. Entonces, de un día para el otro, un gobierno se le ocurre cerrar las exportaciones, al otro se le ocurre no sé qué. Entonces, necesitamos en estas inversiones a largo plazo, inversiones fuertes, que el productor tenga señales claras. Cuando el productor tiene señales claras, incorpora tecnología y lo vemos que en otras áreas lo ha hecho y en esta también lo puede hacer. La región del Río Cuarto juega con todos los aspectos a favor para la producción de cerdo. Ha demostrado Córdoba ser la principal productora de maíz, la principal productora de algunos otros commodities, la soja, y del cerdo tenemos todas las condiciones a nuestro favor para potenciarlo.
el productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas, distribuidor oficial AGCID, el productor, el valor de un compromiso. Ya llega, cada vez está más cerca. Acordate, del 1 al 5 de septiembre es la exposición ganadera en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Toda la información la encontrás en sruralrc.org y también en las redes de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Que disfrutes de lo que queda del fin de semana y nos encontramos la semana que viene.